Mi nombre es Guillermo Heffel. Dos cosas que decir antes de mi presentación. Gracias a los organizadores por invitarnos de Qualcomm. Venimos de San Diego. Otra cosa que quería pedir perdón, porque la presentación va a ser una mezcla de español, portugués e inglés. Pero no es mi culpa. La culpa, los culpables son mis papás, porque son brasileños. Yo nací en México y ahora vivo en San Diego. Entonces, perdón si las palabras están un poquito mezcladas. También, el título de la presentación que es de 100 años de soledad. En la verdad, tengo que confesarles que cuando descubrí que Andy Cohn sería en Cartagena, decidí hacer un homenaje a su más noble habitante, y ahora falleció en abril. Gabriel García Márquez es también uno de los más nobles habitantes de América Latina. Una vez que tenía los títulos de 100 años de soledad, tenía que hacer una relación con la área de Big Data, entonces, datos. Entonces, ahora creo hacer esa relación al final de la presentación. Bueno, yo trabajo en Qualcomm. Qualcomm es una compañía que hace... ¿Cuántas personas aquí saben que Qualcomm, quién es Qualcomm? ¿Puede levantar sus manos? Sí, mitad, mitad. Somos una compañía ahora global, que somos de San Diego originalmente, pero tenemos oficinas en países diversos en todo el mundo. Tenemos 26 mil personas trabajando en Qualcomm en todo el mundo. Hicimos tecnologías que se van en los procesadores de los teléfonos. Una parte de nuestro negocio está en la parte este de hacer los procesadores que van en teléfonos y también área de conversión de ideas, de invenciones, de investigaciones, hasta un producto. Esta es un área que hacemos bastante. Yo soy ingeniero, entonces trabajo bastante en la parte de desarrollos ahí de tecnologías. Lo que hacemos bastante también es la parte de colaboración. Entonces trabajamos bastante por 10 años en los laboratorios ahí para desarrollar tecnologías nuevas y procurar otras compañías para colaborar en tecnologías de innovación, así como en área de salud, la área de gubernamental, en área de móviles, claro, de teléfonos, pero un porción de todas áreas. Entonces, mi trabajo es como trabajar ahí en laboratorios, en desarrollos de nuevas tecnologías, tornar productos. Entonces, espero que en la presentación voy a dar una visión un poquito que se pasa dentro de los laboratorios ahí, espero que en nuestra compañía. Bueno, 100 años de soledad. Es un libro que marca 7 generaciones de mucha luta y muchos desafíos. Muchas personas dicen que eres un símbolo de América Latina para de autodescubrimiento, ¿sabe? Así como todas partes, 7 generaciones de muchos desafíos. Creo que el área de Big Data sí hay muchos desafíos. Hace mucho tiempo que estamos trabajando en esta área. Estamos en un punto de inflexión que tecnología y la parte teórica están juntas para desafiar esta parte de muchos dados. Entonces, así como 100 años de soledad, se tenía 7 generaciones de la familia, en Big Data también voy a dividir como en 7 desafíos que nosotros tenemos, 7 challenges. Una parte es la parte de escalabilidad, otra parte también es la parte de accesibilidad, la parte de aprendizaje, de mineración de datos, que también está muy importante, la parte de presentación, de visualización de los datos, la parte de decisiones y también la parte de validación de la información, porque es que así que se aprende, ¿no? Validando datos pasados. Entonces, en términos de escalabilidad, la grande parte que mi colega habló antes es la parte de los 3 V's, de velocidad, variedad y volumen. Estamos en un punto de tecnología que todas las partes tecnológicas están transmitiendo algún tipo de información o se almacena un tipo de información de tu teléfono, de ahora los refrigeradores con la parte de internet, de todas las cosas. Todos esos van a ser focos de tecnología que van a estar emitiendo información.
o están almacenando alguna información ahí dentro, ahí de las cosas, ¿no? De esa parte de internet, de todas las cosas. Se necesita una manera de almacenar toda esa información. Se necesita una manera de, también de comunicar para que se pueda hacer decisiones con toda esa información que tenemos. Una parte que estamos ahí, hay un par de tecnologías de Hadoop que se hace información de distribuidas, son algunos proyectos ahí de open source. También Amazon se tiene un web service que para almacenar información. Otra parte también, hay una entidad no gubernamental que se llama Alcin, que nosotros a Qualcomm trabajamos con ellas para el desarrollo de la manera de conectar todas estas devices, todas estas cosas que se van a tener tecnología, que se van a tener información. Este producto, que era un producto open source, se llama AllJoin, que era una manera de conducir la información de todas las devices para puntos donde que la información se puede ser analizada. Otra parte también que empezamos dentro de la compañía estaba muy dividida en muchos departamentos. Y todos los departamentos dentro de la compañía producen información, ¿sabe? De Excel spreadsheets, de documentos, de emails, de toda la información que se sale en laboratorios, de resultados, de testes. ¿Cómo se hace para almacenar? ¿Cómo se hace para hacer un análisis dentro con esta información? El desafío primero era hacer el almacenamiento de información. Entonces, tenemos un producto interno que se llama Quizzix, que era una plataforma de XML para entender informaciones de varios puntos diferentes, almacenar en un local central. Era una tecnología que empezamos a usar dentro de la compañía, pero gustamos tanto que ahora vamos a lanzar como un producto. Era un tipo de NoSQL, que era una manera de organizar información no estructurada. Entonces, así que hay muchas herramientas ahí para lidiar con este tipo de desafíos que son de velocidad, de variedad y volumen de informaciones. Este desafío se va a tornar muy, muy mayor con toda esa parte de internet de todas las cosas, ¿no? Porque se va a tener mucho más devices ahí generando datos. Entonces, la otra parte, que también, segundo desafío, es la parte de accesibilidad. Accesibilidad es un punto muy interesante porque accesibilidad de información, el acceso de información, hay muchos desafíos que son tecnológicos, pero también hay muchos desafíos que son culturales. En la parte de seguridad, es un desafío que cruza las fronteras de tecnología y cultura, porque hay mucha información. Oye, se voy y pongo Google ahí, procuro mi nombre en Google, ¿sabe? ¿Cuál información que está ahí abierto para el público? ¿Cuál información que yo quiero que esté ahí abierto? Cuando usa un dispositivo ahí para información, cuando hace una de tecnología en tu teléfono, que está haciendo los rastreamientos de la persona. ¿Cuánto de esa información quieres que sea dividida y cuánto no? Y también lo mismo acontece dentro de la compañía. ¿Sabe? Hay mucha información que necesita estar adentro de un departamento, pero hay mucha información que se puede ser dividida. Entonces, esta era una película ahí de los años 80. Gordon Gekko era la persona mala de la película, pero se tenía una de las mejores frases que decía que "The most valuable commodity I know is information." Esto es muy importante. La información eres lo fruto de las decisiones, el avance tecnológico, el desarrollo de nuevas ideas. Entonces, creo que usar información dentro de la compañía y afuera, eres muy importante saber dónde están las fronteras de tecnología. Por ejemplo, hay muchos departamentos dentro de la compañía que hay muchas informaciones que son críticas para su desarrollo, como lo forecasting de cuántos procesadores vamos a vender en el próximo año, cuántos procesadores vamos a vender en de aquí a 2 años, cuál tipo de tecnología. Y hay muchos departamentos que están que hacen parte de esta decisión. Hay otros departamentos de desarrollo de innovación
que necesitan acceso a esa información. Entonces, un cambio de información entre la parte de negocios, de la parte de business development con ingeniería está muy, muy importante, porque ahí hacemos que crea ese acceso de información. Hay un proyecto, también vi ahí, estaba en Nueva York en una conferencia de Data Mining y Machine Learning, que voy a hablar un poquito más adelante, que está un proyecto en la ciudad de Nueva York. Antes, en su departamento de bomberos, la manera que se funcionaba, estaban ahí, hacían como first in, first out, para todos sus casos de crisis, ¿no? Sea un fuego en alguna parte de la ciudad, lo primero que llegaba como un caso, era lo primero que era atendido. Pero entonces, vieron que esta situación no era la mejor, porque hay muchos casos, hay muchos departamentos de Nueva York que son, las estructuras son de madera, no son de metal, es de concreto. Entonces, estas estructuras de madera son mucho más frágiles que las estructuras de concreto. Entonces, esta manera de ser first in, first out, no era muy, muy buena, porque las estructuras de madera se van a pegar fuego más rápido que de metal. Entonces, los departamentos de bomberos de Nueva York empezaron a sacar información así de los departamentos de seguridad, los departamentos de tráfico, los departamentos de construcción, para hacer y usar todo este tipo de información para atender mejor sus casos ahí que de fuego y casos de críticos ahí en la ciudad. Entonces, ese fue un ejemplo de información que se pudieran accesar la información de varias partes de otros departamentos de dentro de la ciudad, que es muy importante. Hoy, en los panelistas de la viceministra de TI, estaba muy interesante en saber que Colombia está muy interesada en esta parte de Big Data, porque creo que este es un sector que se va a hacer muy importante. La colaboración entre departamentos, los accesos de información entre departamentos, gobiernos, está muy importante para el desarrollo de todos nosotros. Otra parte de aprendizaje, un sector que se llama Machine Learning, que el aprendizaje de máquinas, que era muy importante. Y hablamos ahora de la parte de escalabilidad de información, sabe cómo la estructura de base que se necesita para almacenar los datos. Hablamos también lo acceso que necesita una colaboración entre departamentos, la accesibilidad de información. Pero también hay una parte para hacer decisión, hay una parte que está muy llave, que está basada en la parte teórica. ¿Cómo podemos transformar ideas de matemática, de tecnología, que son básicas cosas de ingeniería, en productos, en soluciones? Este sector de Machine Learning es el sector que lida con estas cosas. Entonces, uno de los primeros ejemplos, Alan Turing, se fue un ingeniero británico de la Segunda Guerra Mundial que construyó una cosa que decía, una máquina que se llama la Turing Machine. La idea de Turing Machine era decodificar los códigos alemanes. Entonces, la idea es que una máquina puede hacer las mismas decisiones que una persona puede hacer. Entonces, sacar toda esa información y crear una idea que puede hacer decisiones inteligentes, una máquina inteligente, esta parte de Machine Learning. Estoy muy contento de saber que ahí en la Universidad Nacional de Colombia hay un departamento, Fabio González, creo que es un profesor ahí de la universidad, que está haciendo trabajos en esta parte de Machine Learning. En el mundo entero hay una comunidad muy grande haciendo toda esa parte. La idea es poner, representar acciones humanas, pero hecho por una máquina. Que se pase la parte de teoría, que se necesita en la universidad, en la parte de software. Entonces, también, una vez que se entiende un entendimiento teórico, cómo se funcionan las máquinas, cómo se puede crear una máquina inteligente, que puede sacar información en un lado, hacer decisiones y crear una máquina de decisión, que necesita mucha esa parte de Machine Learning. Otra parte también que está importante son las mineraciones de datos. Mineraciones de datos era otra parte de ciencia de computación e ingeniería que lida como sacar áreas de Machine Learning, aplicar las cosas teóricas de Machine Learning en la práctica. Entonces, eres la parte de hacer decisión. Grande parte
de data mining era parte de descubrimiento. Porque imagínese si ahora todas las cosas que la internet, todas las cosas van a estar emitiendo información y datos, se van a estar almacenando datos, se va a tener un overload de información. Pero entonces, el descubrimiento de la información que está más importante de todo este overload de información era muy importante. Un ser humano, una persona, no tiene capacidad de procurar, de hacer un rastreamiento de toda esta información y descubrir la información que está importante. Entonces, usar máquinas que te ayude a hacer el descubrimiento de las partes claves de la información está muy importante. Entonces, esta área de Data Mining está súper bien. Y hay también otras muchas herramientas ahí también que nosotros usamos en el laboratorio, que en Python es la lengua de programación. Hay SciPy, otros Weka, son todos paquetes ahí de software, muchos son open sources que usamos para hacer los descubrimientos de información. Otra cosa también muy importante que creo que es la parte más difícil para mí que soy ingeniero es la parte de presentación. La visualización de datos, a mí gusto mucho de ver las cosas ahí como en el laboratorio, pero poder presentar la información al sector de negocios, a personas que no entienden mucho de ingeniería, cómo puedes hacer de una manera más constructiva. Creo que este es un gran desafío. Entonces, hay muchos paquetes ahí que usamos para hacer la visualización de los datos. Este ahí como D3JS, eres un artículo open source, que se puede ir, se va a un website, que se puede ver todos esos gráficos muy interesantes para visualizaciones y informaciones con multidimensionales. Ahí se puede ver como todo ahí. Entonces, una vez que tiene almacenado la información, hay un modelo matemático, un modelo científico ahí para hacer decisiones, mostrar la información. Ahí puede presentar la información usando uno de esos paquetes. Hay muchos otros, pero ese era uno que está muy interesante porque está creando, se tiene mucha tracción en la comunidad. Entonces, hay muchos académicos, muchas compañías que están usando este para visualizar información, que era una parte muy importante. Otra, algunos periódicos que yo estoy más familiarizado, era el New York Times. Se habla en el New York Times, se hay un departamento solamente de visualización de datos. Está muy interesante porque puede ver unas cosas así impresionantes, así, ver información que están complejas, pero presentadas en una información simple. Otra cosa, una vez que almacenaste la información, hiciste un modelo matemático que te da más información sobre los datos originales, ahora puedes visualizar información. Otra parte también era hacer decisiones. Decisiones era parte también muy importante, porque ahora que tiene toda esta estructura, este también tiene que hacer decisiones. Este podría ser como lo primero slide, o también como lo último, porque la primera cosa, se tiene un desafío, ahí como Levin de Waze dijo, primero se tiene que entender que se tiene un problema, y ahí se tiene un problema, se tiene que trabajar en la solución, que muchas veces se necesita mucho esta parte de Big Data. Entonces, la decisión es la parte más del problema, identificación de lo problema y hacer decisión sobre esto. Entonces, ahí como el pibe, y mi profesor dijo que una cosa más importante era charlar sobre las ideas de una manera muy lúcida y transparente. Porque si puedes ahí hablar sobre las cosas de una manera muy lúcida, se puede entender cómo hacer decisiones y mejores decisiones. Entonces, así que la foto del pibe se fue ahí, con la pose así, fue muy lúcida, creo que fue muy importante. Porque no basta solamente lo visual, su peluca, pero también es muy importante hacer los golos. Hacer las decisiones está ahí muy, 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 muy clave para hacer decisión. Otra cosa, una vez que hiciste la decisión, ahora no sabe si la decisión fue correcta o si estaba errado. Se podía ver en una decisión, porque está haciendo una decisión que va a impactar en el futuro. Eso se va a impactar en el futuro, solo va a saber
de resultado en lo futuro. Entonces, la validación de su decisión también era una parte que está muy clave para hacer para todo, ¿no? Porque así que se aprende. Entonces, una vez que hizo esa decisión, tiene que tener mecanismos de validación de esa decisión para que se pueda mejorar en lo futuro. Un ejemplo, estuve ahí, como dijo, estuve en semana pasada, estuve en Nueva York. Esa era una conferencia que se llama KDD, que está de Data Mining. Se pone ahí una competición todos los años, que se dan un par de información, un par de dados, hay un armazamiento de Excel, spreadsheets y dados. Pone un problema, un desafío, y varios teams ahí se van a resolver este problema, a resolver el desafío. Este año se fue una compañía no gubernamental que se llama como Donors Choose. Dieron todos unos dados de muchos donadores de dinero ahí para muchos proyectos, y querían predecir cuál los donors quería iba a dar más dinero en lo próximo año. Entonces tenía un ejercicio muy claro de los datos de un año, de su funcionamiento de operación en un año, que se tenía todos los resultados y también los datos del otro año. Entonces querían decir cómo los datos en un año sería posible de prever lo próximo año. Entonces eso que se fue muy claro, un ejercicio de cómo validar tu experiencia, cómo validar tus datos. Es un ejercicio de saber que lo Big Data está funcionando, que Big Data está ahí como está haciendo la cosa cierta. Se puede, como lo website ahí, procura ahí en lo Google KDD Cup, que está muy interesante. Entonces, como el final del ejercicio, en la verdad, ayer, 2 días atrás, estaba llegando en San Diego, estaba viviendo aquí de San Diego, y vi este anuncio en lo aeropuerto, que llamó mucha atención. Una compañía ahí de los Estados Unidos que se llama Teradata, hace parte de Big Data y otras cosas. Pero está muy interesante, no porque tiene una chica guapa en la surfboard, a mí me gusta surfear, pero otra cosa que está más abajo ahí. Se fue la primera vez que vi que como en la parte de ingeniería, se mira abajo, Data Scientists está ahí al frente, es la primera vez que vi en un anuncio, pero también a frente de Software and Hardware Engineers. Entonces, fue la primera vez que he visto, sabe que ahí está una carrera ahí de Data Scientists. Eso nunca ha habido antes. Para decir cómo esta área está creciendo mucho, mucho rápido y hay muchas oportunidades. Como esta parte, como Data Scientist, eres una palabra, pero también, como viste, hay muchos desafíos. Estos 7 desafíos que hablamos hoy, no eres una persona, no eres solo un equipo, pero son muchos equipos que, trabajando en coordinación, pueden resolver los desafíos de Big Data. Listo.